Señora Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Cristina Londoño Juan, muy buenos días. Buenos días, ministro, ¿cómo me le ha ido? Yo muy bien y sobre todo mejor después de que leí unas declaraciones suyas, coincidiendo con una tesis que vengo sosteniendo hace más de 40 años, que el pobre, la gente pobre, es la mejor paga que hay. Pero esto no lo hago por aproximación o porque se me ocurrió o porque me dio la gana. Siendo secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, propuse una encuesta en todos los países de América Latina para preguntar por los créditos de menor valor y su comportamiento frente a la cartera. Resultado, en todos los países de América Latina, la mejor cartera es la de la gente pobre. Entonces, es un mito que a los pobres no se les puede prestar porque se pierde la plata cuando se le presta a los pobres. Eso es todo un cambio. La gente que tiene crédito, doctora Cristina Londoño, tiene algo en la vida, le cambia la vida. Es otra persona. Usted llega a esa conclusión después de una larga carrera bancaria y de ser presidente del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Nos quiere desarrollar esa tesis? Bueno, doctor Londoño, la tesis está basada en cifras y en realidades de la historia del Fondo Nacional del Ahorro. Tenemos los indicadores de cartera vencida y el mejor comportamiento de nuestra cartera vencida es la cartera no BIS, es la cartera BIS, o sea, la de vivienda de interés social. Tiene mejor indicador que la no BIS. Entonces, en el Fondo Nacional del Ahorro hemos venido trabajando en hacer toda la gestión con todos los acreedores nuestros del Fondo Nacional del Ahorro, pero claramente los indicadores de la cartera de vivienda de interés social tienen un mejor comportamiento que la no BIS. Sí, adelante. Entonces, por eso le decía, no es una tesis, es una realidad basada en los indicadores que tenemos en el Fondo Nacional del Ahorro. Doctora Cristina Londoño Juan, esto viene de la mano de un hecho que es evidente. Es mucho más distinguido para un banquero dar un crédito de $1,000,000 que dar un crédito de $1,000,000. Eso es obvio. El crédito del $1,000,000 se discute con altos vicepresidentes en sitios muy importantes. El crédito del $1,000,000 es para una persona que no va a tener en la vida sino una oportunidad con ese $1,000,000 para que trabaje, para que produzca, para que se vuelva persona a través del crédito. Es que el crédito hace, perdóneme la expresión, de un infeliz un ciudadano pleno, porque eso es lo que la persona tiene. Esos deudores de créditos de vivienda BIS no tienen más en la vida que esa vivienda y ese crédito, y por eso lo defienden a muerte. ¿No está usted conforme con ese raciocinio que le hago para que desmontemos la tesis de que a la gente pobre no se le puede prestar porque es pobre y porque cuestan mucho las garantías y porque no paga? Bueno, estoy de acuerdo con el planteamiento de que la gente que tiene menores ingresos defiende su crédito, en el caso nuestro, pues defienden su vivienda con todo porque es la posibilidad de tener un techo para su familia y para ellos mismos. Entonces, el comportamiento de esta cartera, que es la cartera hipotecaria, la que nosotros no manejamos crédito de consumo, sino cartera hipotecaria, es claramente mejor en los indicadores más bajos. Yo le pongo un ejemplo, de 0 a 2 salarios mínimos, tenemos un indicador del 4.7, y para los que están afiliados por cesantías, y del 3.3 para los informales. Los informales son todas aquellas personas que no tienen un empleo formal y que son con ingresos de 0 a 2 salarios mínimos. Y así el comportamiento, como le digo, para todo lo que es vivienda de interés social. Entonces, los colombianos de menores ingresos en el Fondo Nacional del Ahorro tienen un mejor indicador de cartera vencida que los que tienen ingresos superiores. Doctora Cristina Londoño, lo que dicen los banqueros cuando se habla de microcrédito, de créditos de poco valor, es que la cartera es mala y que es muy costoso el otorgamiento del crédito. Yo me pregunto si con la disponibilidad por parte del sistema bancario de métodos
digitales, electrónicos, de alta tecnología, ¿no se disminuye también el costo que tiene el otorgamiento de esos créditos? Ustedes en el Fondo Nacional de Ahorro tienen algún indicador, algo que nos diga que esa cartera, la cartera de vivienda, de la vivienda más barata que hay en el país, ¿no es costoso otorgarla? Bueno, en eso tengo que hacer toda la claridad. Digamos en el caso de los informales, sí genera mayores costos en el momento de la verificación de los ingresos. Nosotros tenemos que hacer todas unas verificaciones geoestratégicas, tenemos que revisar la locación, tenemos que hacer visitas a todas estas personas. Entonces eso genera mayores costos para poder verificar que esos ingresos sean los que nos están manifestando y que sea real. Pero esto, digamos, amerita el fin social, digamos, amerita que incurramos en mayores gastos, porque sí incurrimos en mayores gastos, toda la verificación de esos ingresos, pero ellos están respondiendo con unos menores indicadores de cartera vencida, entonces unas cosas por otras. Y de todas maneras es más oneroso para la entidad porque el interés que se cobra también es menor. Entonces, es más oneroso la verificación de los ingresos y todo el proceso de crédito para los informales en especial, porque los formales pues tienen un proceso, tengan mayores o menores ingresos, tienen un proceso muy por el estilo, se verifican vía pila, se verifican los ingresos de toda la forma en las constancias laborales y demás. Cuando es un colombiano que no es de empleo formal, pues sí es más costoso, pero digamos están respondiendo de la mejor forma a nuestra entidad con el pago de su cartera. Con un impacto social inmenso, Con un inmenso, ¿no? impacto social inmenso, sí, Lo que está verdadero. haciendo el Fondo Nacional de Ahorro prestándole la plata a la gente de menores ingresos, eso tiene un impacto social inmenso. La persona que tiene una vivienda y que la tiene por obra de su propio esfuerzo, como resultado de su trabajo y que tiene un crédito, es otra persona distinta, doctora Londoño. Es otra persona distinta. Es una persona que se puede presentar en la sociedad, que tiene un título, que tiene un arraigo en la vida. Es Que tiene un techo que cuidar. que tiene un techo que cuidar y lo que ese techo significa para esa persona y para sus hijos. Esto es un elemento que hay que considerar y que hay que estudiar, porque el microcrédito no puede seguir siendo la oveja negra dentro de las instituciones financieras. Eso no es una obra de caridad. Es un estudio que tiene que hacerse y eso se puede manejar con tasas de interés y con plazos, pero la gente más pobre paga mejor. Ese fue el resultado de un estudio en toda América Latina, no solamente en Colombia, porque es lo único que tiene. Esas personas, por ejemplo, esas personas de informales que están en la informalidad y que tienen un crédito, ¿qué tienen en la vida sino el crédito que usted le concede, doctora Londoño? Correcto, y lo cuidan, porque el comportamiento es que lo cuiden. Entonces, yo le diría, y voy a aprovechar que me está entrevistando para decirle, el 14 de febrero se vencen nuestras cesantías, y para todos estos colombianos que tienen un empleo formal, no para los que tienen un empleo informal, sino para los que tienen un empleo formal de menores ingresos, los esperamos en el Fondo Nacional del Ahorro para que puedan convertir sus cesantías en vivienda. Es un factor importante lo que se utiliza en el fondo, lo tenemos medido, el 58% de los retiros el año pasado fueron dedicados a vivienda. Entonces los colombianos están aprendiendo y estamos aprendiendo a ahorrar y estamos aprendiendo a utilizar las cesantías para lo que es, para utilizarlas en vivienda. Entonces los esperamos a todos el 14 de febrero en el Fondo Nacional del Ahorro, trasladen sus cesantías, que luego solicitan su crédito y lo convierten en vivienda. Y podemos seguir desmitificando que los colombianos de menores ingresos son mala paga, porque en el fondo los vemos que tienen un mejor comportamiento en el manejo de su cartera. Bueno, eso es fundamental y qué oportuna resultó esta entrevista. 14 de febrero, día en que los colombianos dicen qué fondo quiere que le manejen sus cesantías. Fondo Nacional del Ahorro, porque es cesantía convertida en vivienda, convertida en techo, en la aspiración de un techo. Pues ahí no hay dónde equivocarse.
De manera que usted los espera, nosotros también esperamos que el Fondo Nacional del Ahorro tenga un éxito enorme en la captación de cesantías en este próximo 14 de febrero. Estamos a 4 días, ¿no? Es el momento de las Estamos, sí. decisiones. Es el momento final de la recta final. Bueno, pues bien, persona que nos escucha, a sus parientes, a sus amigos, se va a tomar el tema de a tomar decisión sobre el tema de las cesantías. ¿Dónde deben estar ellas? Donde produzcan más. ¿Dónde produzcan más? Donde producen vivienda. Y ahí está el Fondo Nacional del Ahorro. Doctora Cristina Londoño Juan, ¿ya tiene balance consolidado a 31 de diciembre? Ya le puedo contar las cifras, son públicas en la superintendencia, dimos 190 mil millones de utilidad. Felicitaciones. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Se fue a pasear a París? No, Les... vamos a sufragar las pérdidas del 2018 que recibía el Fondo Nacional del Ahorro dando 135 mil millones de pérdidas. Entonces vamos a absorber esas pérdidas y el resto lo vamos a capitalizar para tener un Fondo Nacional del Ahorro más sólido para todos los colombianos. La plática del Ministerio de Hacienda, esa sí se perdió. Bueno, eso se la retiraron en el gobierno anterior y lo que estamos apuntándole en este gobierno es a recuperar esos 400 mil millones y capitalizarlos en el fondo para que los colombianos tengan un fondo más sólido y puedan acceder todos a su vivienda. ¿Cómo le parece? Pues el gobierno anterior prefirió dedicar esa plata a mermelada que a vivienda para la gente pobre del país. Hay que recuperar esa plata. Doctora Cristina, ahí seguimos intrigando con el ministro Carrasquilla para que se acuerde de los 400 mil milloncitos de pesos que le quitaron al Fondo Nacional de Ahorro, que no son del Fondo Nacional de Ahorro, son de la gente que tiene sus cesantías en el Fondo Nacional de Ahorro. Son de la gente pobre, de clase media de este país, que necesita una oportunidad de vivienda. Hay que manejar Pero el fondo. ahí le hago una interpelación, perdón que lo interrumpa. Faltaba más. Varias veces la gente piensa, es que el Fondo Nacional del Ahorro estuvo en riesgo de quebrarse porque le sacaron los 400 mil millones. Ah, claro, no. El fondo nunca ha estado en riesgo de quebrarse por los 400 mil millones. Le quitaron la oportunidad a más colombianos de tener vivienda porque el patrimonio es el que nos ayuda a tener un patrimonio mayor, ya que nosotros tenemos las captaciones a la vista, que son las cesantías, y se colocan a largo plazo, incluido 30 años. Por eso los colombianos pueden llegar y acceder a su vivienda porque el flujo de caja les ayuda al irse a 30 años. Entonces, el fondo no ha estado en riesgo de quebrarse, estuvo en malos manejos porque daba pérdidas. Entonces, ahí sí tenía problemas y la superintendencia estaba preocupada porque estábamos dando pérdidas. En este momento damos utilidades y cada vez vamos mejor. Entonces, antes las pérdidas operativas venían desde 16, 17, 18 y se tapaban con el portafolio que generaba ingresos. Al sacarle los 400 mil millones, lo que se evidenció era que el fondo estaba dando pérdidas. Ya en este momento, operativamente, damos 140 mil de utilidades y 190 de utilidades netas. Eso quiere decir que el fondo cada vez es más sólido. Entonces, cuando le sacaron los 400 mil, aclaro, simplemente fue un retiro del patrimonio que era un patrimonio de 2.4, 2.5 billones y se quedó en un patrimonio de 2 billones. Seguía siendo una entidad muy sólida, seguía siendo una entidad que no se iba a quebrar. Lo que pasa es que estaba dando pérdidas y eso fue lo que le dimos la vuelta. En este momento damos utilidades y vamos a tener cada vez un patrimonio más sólido y vamos a recuperar esos 400 mil millones y otro poquito más para que más colombianos puedan tener su vivienda. Doctora Cristina, en desacuerdo con usted, una entidad que pierde plata se quiebra. Sí, una entidad que pierde plata se quiebra. Más tarde o más temprano, pero que se quiebra. Pero, ¿No? doctor Londoño, en lo que tenemos diferencia es el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad sólida con un respaldo del gobierno. Y por eso digo, las cesantías de los colombianos no estaban en peligro y ahora mucho menos. En este Claro. momento estamos dando utilidades. Ya paramos lo de las pérdidas. Absorbemos esas pérdidas del fondo y seguimos adelante porque capitalizamos. Nos queda plata para capitalizar. Ahora, ¿cuál riesgo? Ninguno. Ahora una entidad bien manejada, como tiene que manejarse el Fondo Nacional del Ahorro, con una persona cuya profesión, cuya vida, cuya formación sea la banca.
no un politiquero que llegue a hacer política con la plata de los colombianos. Esa es la pequeña diferencia del Fondo Nacional de Ahorro, una institución hoy sólida que gana plata, que le presta plata a los más pobres. Lleve sus cesantías al Fondo Nacional de Ahorro este 14 de febrero. Y nos contará cómo le va el 14, ¿no? Claro que le cuento, doctor Londoño. Esperamos sacarla del estadio. Saquémosla del estadio, muy bien dicho, muy bien dicho. Ya que no lo sacamos en este preolímpico, la vamos a sacar del estadio el 14 de febrero con las cesantías. Gracias, doctor Londoño. Muy Muchísimas amable. Gracias, doctora Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.